Gracias, buenos días. Hoy 16 de noviembre. Gracias. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, no ha renunciado al Partido Verde, ni lo hará, dijo el dirigente del Partido Verde Ecologista, el diputado Eduardo Ramírez Aguilar. Dijo que son coyunturas políticas las que propician todo esto. No renuncia el gobernador al Verde, al menos no me lo ha hecho saber. Y dos, no olvidemos que las coyunturas políticas empiezan a dar y esto evidentemente seguirá hablando. El secretario general de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, se reunió con los nuevos consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el IEPC, y les dijo que es necesario perfeccionar el marco legal electoral para conciliar los usos y costumbres indígenas con los derechos políticos universales. Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas, insistió en tribuna del Congreso y en una conferencia de prensa que Tapachula y Comitán serán los dos municipios que propondrán a incorporarse y constituyan así en zonas metropolitanas. Se trata, dijo Penagos, impulsar el desarrollo, las inversiones y la generación de empleos. En un hecho sin precedentes, el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, encabezado por Marco Antonio Cancino González, se convierte en la primera administración de los 122 municipios del estado de Chiapas en pagar los aguinaldos anticipadamente, por lo que se da cabal cumplimiento, dijo, a las promesas realizadas. Ya están pagados los aguinaldos. Gracias, esta fue la síntesis informativa de la crónica chiapaneca. Soy Daniel Flores Meneses, pásela bien.